Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy, mi compañero Edwin de la Cruz no va a estar presente por asuntos personales y laborales. No obstante, yo tengo la obligación de compartir esta propuesta con ustedes. Vamos de inmediato con las informaciones. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, reveló que en los primeros cinco meses del año la economía creció más de un 13%. Veamos una historia con nuestro compañero Ernesto Trinidad. Al realizar el análisis del desempeño de la actividad económica con respecto al nivel prepandemia a los fines de aislar el impacto estadístico de la contracción generada por el COVID-19, en la base de comparación se observa un crecimiento de 4.7% en mayo de 2021 en relación a mayo de 2019. Esta trayectoria hacia la recuperación exhibida por la economía es una muestra palpable de su gran resiliencia y de que se transite en el camino correcto de la reactivación, proyectándose que en el año 2021 se registre una expansión entre 8.0% o 9.0% de forma conservadora. Con este comportamiento, con este resultado, el crecimiento acumulado. Para los primeros cinco meses del año 2021 se ubica en 13.4%. De enero a mayo de 2021, las actividades que más contribuyeron al crecimiento fueron construcción, 54.0%, zonas francas, 30.1%, minería, 16.2%. Manufactura local 15.9%, transporte y almacenamiento 14.6%, comercio 10.1%, comunicaciones 3.5% y otras actividades. En el contexto actual, la construcción, como señalé, continúa demostrando, la construcción continúa demostrando ser un importante propulsor de la expansión de la demanda agregada. Durante el mes de mayo, el sector externo continúa mostrando un excelente desempeño. Las remesas totalizaron unos 933.8 millones de dólares, equivalente a una expansión de 46.2% en mayo, para alcanzar un resultado acumulado de 4.393.2 millones de dólares durante los primeros cinco meses del año. Y además, nos visitaron. Unos 300 a mayo, 300, durante lo que va de 390.848 visitantes no residentes en el país, turistas y dominicanos ausentes. Dijo que este importante flujo de divisas por remesas, exportaciones de zonas francas e inversión extranjera directa ha contribuido a la estabilidad cambiaria. Gracias a nuestro compañero Ernesto Trinidad por ese excelente reporte. Bueno, cualquiera diría que un 13%, 13.4% es una exageración de parte del Banco Central, pero lo primero que hay que tomar en cuenta, que es una comparación respecto al año pasado. El año pasado, en abril, el país estaba cerrado, estábamos creciendo negativo. En consecuencia, no es una exageración decir que la economía ha crecido eh, un 13%, porque todo el mundo sabe que aún con sus dificultades se ha dinamizado. Hay otra variante importante que hay que tomar en cuenta y es la recuperación económica que ha tenido la economía de los Estados Unidos. Hay estudios establecidos por el Banco Central, por el Departamento de Estadísticas y por el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que determinan que por cada punto porcentual que crece la economía norteamericana, nosotros crecemos un 1.6% o más. Si ustedes calculan que la economía norteamericana ha crecido un 5%, ustedes multiplican ese 5% por 1.6% y se darán cuenta que al menos la economía dominicana creció. Un 10 punto y pico por ciento, posiblemente ese 13.4 que establece el Banco Central. Así que, por el histórico del comportamiento de la economía dominicana respecto a la norteamericana, y como la norteamericana ha tenido un desempeño extraordinario, si se toma en cuenta que lo que generalmente crece la economía norteamericana es entre un 1.4%. 5% y un 2.5%. Prácticamente ha crecido un 100% o más de un 100% respecto a su histórico de los últimos 20, 30, 40 años. Entonces, es normal, debido al nivel de vinculación que tiene la economía dominicana en materia de turismo, en materia de inversión extranjera directa, en materia de importación y exportación, no cabe duda de que es entendible ese desempeño que presenta el Banco Central. Yo, no obstante, voy a leer aquí eh, algunos de los datos macroeconómicos que presentó el Banco Central para ver la, el nivel de resiliencia que tiene la economía dominicana. Dice, el crecimiento de mayo del 2021 en relación con mayo del 2019 es de... 4.7%. Llegan 390.948 pasajeros no residentes al país, una por proporción de 74.1% respecto a los 527.732 pasajeros no residentes recibidos previo a la pandemia en el mismo mes de 2019. El TPM se sitúa en su mínimo histórico de 3% y el programa de provisión de liquidez asciende a 215 mil millones, aproximadamente un 5% del PIB. A la fecha se han canalizado unos 196 mil millones a empresas y hogares a través de unos. 90 mil millones en préstamos, refinanciamientos y reestructuraciones de deuda. El crédito al sector privado en moneda nacional crece en torno al 8.6% de la forma interanual en el mes de mayo, uno de los más altos en América Latina y significativamente superior a la media regional de 3.1%. La inflación acumulada se coloca en 3.36% en enero-mayo y en 10.48% interanual. Las remesas totalizan 933.8 millones, una expansión de 46.2% en mayo para alcanzar un acumulado de 4.393.2 millones en enero-mayo 2021. Para el cierre del presente año 2021, se espera que la inversión extranjera directa alcance unos 2.925.3 millones de dólares, monto que cubrirá dos veces el saldo proyectado de la cuenta corriente. El peso dominicano exhibe una apreciación de 2.1% al cierre del 25 de julio contrario a lo observado con las monedas de la mayoría de los países de Latinoamérica. Las reservas internacionales alcanzaron 12.545 millones de dólares al 25 de junio, equivalentes a 7.6 millones de importaciones y representa el 14.3 del producto interno bruto. Y las proyecciones para el final del 2021 indican que se registrará una expansión, expansión entre 8% y 9% de forma conservadora, con, el sesgo de, con un sesgo hacia el alza. Como ustedes ven, esas variables macroeconómicas que presenta el Banco Central son halagüeñas y hablan de la sostenibilidad, la resiliencia que tiene la economía dominicana. Por supuesto, por supuesto, está el tema del endeudamiento público que tiene que implicar una reforma y está el tema de la presión inflacionaria que tiene la economía dominicana. Recordar que la meta establecida para este año, como siempre, del Banco Central es de más o menos 4%. Eso quiere decir que él trata... El Banco Central trata de que quede entre o 4%, un 1 por encima, que sería un 5%, o por debajo, que sería un 3, 3.5, 4.5, que oscile en no más de un punto por encima o por debajo del 4%. Que esa meta se había visto derribada a pesar de que lo había logrado con éxito en los últimos 10, 15 años, porque... La pandemia ha creado un desequilibrio de oferta y demanda en el proceso de comercialización internacional y eso ha provocado una inflación mundial que ha impactado a la economía dominicana. Tenemos una inflación importada que se expresa en el incremento de todos los commodities, la soya, el sorgo, el maíz, el trigo los combustibles y servicios tan importantes como el flete marítimo que se ha incrementado en más de un 300%. Todo eso ha implicado evidentemente un incremento de la inflación que ha derrumbado el plan y el objetivo del Banco Central. Por suerte, eh, ya eh, como se está logrando el equilibrio entre la oferta y la demanda, de internacional y como ya se está restableciendo, restableciendo el proceso de cadena de distribución a nivel mundial eso está haciendo que los precios por lo menos de los commodities empiecen a ceder y el precio de los servicios no así todavía con el precio del petróleo que ha seguido incrementándose y todo el mundo sabe que el petróleo, por lo menos en la República Dominicana, el precio del barril del petróleo tiene un impacto deci decisivo en el costo de la producción nacional. Pero esperemos que también en un momento dado la presión del de precio del petróleo también empiece a ceder y eso hará que se pueda lograr la meta de inflación que tiene establecida el Banco Central. A propósito de crecimiento, el ex director de impuestos internos, Magindia afirma que ciertamente la economía dominicana se está recuperando y está empezando a crecer de una manera dinámica. Jennifer Peña tiene la historia. Muchos productos han aumentado de precio, lo que se atribuye a la dinamización de la economía. El economista Majín Díaz, entrevistado en hoy mismo, asegura que el crecimiento económico será más grande de lo que revela el Banco Central. Eso era esperado hasta cierto punto, porque hay un efecto rebote de la economía. Como el año pasado caímos mucho, este año estamos creciendo mucho y ahora vamos creciendo más que, que la mayoría de los países de la región. Entonces, el Banco Central ha dicho de manera conservadora que la economía crecerá 8%. Yo creo que hay una alta probabilidad de que crezcamos más. El empleo se ha ido recuperando. Eh, obviamente es, es un año complicado. Venimos de una de las crisis eh, más grandes de la historia desde que se tienen datos. El economista es director de aduanas dijo que la crisis económica se agravó en el 2020 porque nosotros mismos los gobiernos mandamos a la gente a, a su casa se paró la producción eh, se perdió mucho empleo pero la recuperación va rápida no solo por la vacunación sino porque hemos tenido que aprender a convivir con el virus. Magín Díaz sostuvo que en algunos sectores como las zonas francas la economía estará a nivel en el 2019. Gracias a Jennifer, el ministro encargado de proyectos estratégicos especiales de la presidencia, Nenay Cabrera, anunció este martes que el gobierno asumirá el costo del seguro de salud por lo que resta del año de 156 mil trabajadores municipales, lo que constituye una ayuda para las finanzas de los gobiernos locales. Y esto se, se originó. Básicamente, a partir de una resolución del pasado gobierno que establecía el sueldo mínimo en 10 mil pesos, y eso ha puesto sobre todo a los distritos municipales en condiciones muy precarias porque no tienen el presupuesto para solventar el pago de la seguridad social correspondiente a ese sueldo mínimo de 10 mil pesos. Eso ha venido arrastrándose desde el gobierno pasado y llegamos a un punto que ya los trabajadores municipales se han quedado sin sí, seguro de salud. Entonces hoy quiero anunciar aquí con mucho orgullo que acabo de hablar con el presidente y él me autorizó a anunciarle a ustedes y al país que a partir de hoy, por este año, queda resuelto el tema de salud de todos los trabajadores municipales. De municipales. El Propet, la Liga Municipal Dominicana, FEDOMO y FEDODIN, se comprometieron a promover e impulsar el arte y la cultura, el respeto a los derechos de los niños en la primera infancia, planes de salud contra el COVID-19 y la preservación del medio ambiente. Productores y criadores de cerdos de Dajabón y Montecristi están preocupados por la enfermedad que, están, que está provocando la muerte de los cerdos en esa zona. Damos una historia con nuestro corresponsal, Carlos Bueno. Gran preocupación existe en la provincia de Montecristi y de Dajabón. Productores y criadores de cerdo dicen sentirse preocupados con una terrible enfermedad. Donde una gran cantidad de cerdo han muerto debido a esta situación. Piden intervención de las autoridades a fin de que vayan en auxilio de los productores de puerco. En estas dos provincias enclavadas en el noroeste del país, ya que tienen pérdida cuantiosa debido a esta situación. Tenían como cinco puercas paridoras, se murieron todas. ¿Ustedes vivían de eso? De, eso, de lo los puercos. No uno pobre sin nada. Uno siempre cree un puerco, que problema que uno tenga. Eso sí. vive ahí. Es decir, que la esperanza de ustedes eran esos cerdos y lo han perdido todo. Usted es un padre de familia. No, hemos perdido mucho dinero. Yo he perdido puercas madre y un par de más ramos de la suma de dinero es mucha, la pérdida que nosotros hemos tenido aquí con este virus no sé si ellos nos ayudan a estar con, con un par de puercas madre o nos bueno, faciliten algo para uno poder volver a comenzar de nuevo porque ya uno tiene que comenzar de cero podemos notar que hemos tenido una pérdida muy grande aquí todos los criadores que con eso era que nos desempeñábamos porque tampoco aquí no hay nadie profesional nadie que gane eh, dinero por otra parte, contábamos con esa crianza que teníamos De día a día, y con eso era que nos manteníamos un poco. Yo bueno, vine un veterinario y, y abrió uno, y no sabe todavía, no ha dado detalles todavía. De que ah, no Ustedes aquí? han perdido mucho dinero con la pérdida de todos estos puercos. Se han perdido, se han perdido. Gracias a nuestro corresponsal Carlos. Bueno, ahora llegó la hora de escuchar al experto en marketing. De market, de market, Economía y Negocios. El señor, bienvenido Castillo, está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, mundo. Usted sabe que tenemos un tema muy interesante hoy, que vamos a tratar sobre la publicidad y la colocación en los medios. Nosotros hemos hablado mucho aquí de la publicidad, porque la publicidad tiene muchas aritas, y sobre todo de, de, de cómo se puede planificar para que las empresas puedan tener impacto, porque normalmente las empresas pierden mucho dinero, votan mucho dinero, porque normalmente no tienen un planificador o no tienen eh, una persona que los pueda orientar con relación a la colocación en los medios y sobre todo de cómo deben ellos tener impacto en el momento que van a hacer una campaña. Por ejemplo, es difícil que ellos puedan organizarse o poder planificarse creativamente porque desconocen algunos términos. Y en estos casos les voy a poner dos términos básicos: que es sobre, sobre la, la audiencia, que normalmente tampoco manejan mucho sobre los conceptos de audiencia y sobre la distribución del mensaje, de cómo van a comunicar y por dónde van a comunicar, en qué medio van a comunicar, por cuáles medios van a comunicar, y sobre todo, dónde y a qué hora, cuántas horas del día ven la, la, los usuarios, que normalmente por pues, dónde se van a comunicar esas informaciones para que puedan tener impacto porque por ejemplo la mayoría de las empresas pierden mucho dinero porque en el momento que van a hacer una distribución de su mensaje primero no manejan las no manejan el perfil de los usuarios no saben cuál es en qué segmento de la población que o sea qué tipo de consumidores son qué, por dónde y, y quizás cuáles son los medios por donde ellos más consumen este tipo de ambiente, el segmento de la población, entre qué edades, raza, ingreso, eh, comportamiento de compra, hora, la mañana, la tarde, o sea, no manejan nada de estos conceptos y por eso a veces se hace un poco difícil. Yo traje un ejemplo y lo voy a poner un ejemplo de un periódico escrito porque todavía hasta el día de hoy, dentro de los medios de comunicación, sigue siendo, siempre lo he dicho, el 95% de los consumidores en República Dominicana a través de medios está en la televisión. En eso no hay duda. Hay otros medios, los periódicos, las revistas, las redes sociales, pero cada uno tiene segmentos totalmente distintos, pero dentro de lo que más se consume hasta ahora y lo que más impacto tiene es la televisión en la República Dominicana. En otros países, porque aquí tienen un concepto más eh, implementado sobre los conceptos, sobre las publicaciones en las redes sociales. Porque todavía entienden o creen o comparan estos países con los países desarrollados donde tiene gran impacto las redes sociales, pero todavía aquí en República Dominicana hasta ahora sigue siendo la televisión. Fíjense que voy a poner un ejemplo de un periódico, un periódico nacional y un periódico prácticamente local, eh, diario, que tiene una audiencia de 140 suscriptores. Imagínense que tiene una audiencia de 140 mil suscriptores pero te quiere poner una publicidad ahí, te quiere ser, en el caso por ejemplo, voy a poner una marca que ya ustedes conocen, que es HD Jeans, que está destinada entre hombres y mujeres, los que más consumen pantalones en República Dominicana y en el mundo son los hombres, para que tenga un dato específico. Entonces nosotros queremos poner dentro de esas de, eso, de esa programación, queremos seleccionar un segmento y esa audiencia, como la, la estaba diciendo, es de 140 mil. Pero mi alcance son los hombres. Pero dentro de los periódicos, ya ellos saben cuántos cuánta, cuántos hombres y mujeres consumen esos periódicos. Y el alcance que nosotros tenemos, pusimos un ejemplo de un 40%, ese 40% determina que son 56 mil personas, hombres, que ven ese periódico. Entonces, ya nosotros tenemos ahí el alcance para nuestra empresa y el impacto que va a tener ese, ese, esa publicidad en ese medio con relación a los hombres en el área deportiva, que es el área también donde que más los hombres usan. El único país donde el periódico tiene do, dos, dos portadas principales, que la primera y, la, y la, la última, porque aquí los hombres comienzan a leer los periódicos al revés. Los deportes primero. Los deportes primero. Entonces, fíjense cómo toda esa característica hace que ustedes puedan seleccionar y puedan administrar, y sobre todo, manejar conceptos prácticos como el rating, el, la, el alcance, la frecuencia y la continuidad el rating que ya ustedes conocen que es la, la, la cantidad o el porcentaje que maneja un medios con su audiencia. En el caso, por ejemplo, la frecuencia y el alcance, que es la cantidad de personas a las que ellos llegan. Entonces, si ustedes manejan todo eso, ¿qué pasa? Que en las redes sociales, cuando usted hace este cálculo, no le da mucho. Y por eso a veces, en, lo, en las redes sociales se vota mucho el dinero, a pesar de que las redes, cuando tú hablas de influencer, cuando hablo de un influencer, el influencer no maneja ningún tipo de datos. O sea, tú no puedes manejar un indicador como un influencer porque no lo tienen. Y por ende, ahí en ese medio la publicidad puede ser perdida. Si lo maneja a través de la de Facebook, como compañía, Facebook Integra, ellos sí manejan porque manejan muchas informaciones sobre los segmentos que lo siguen a esa determinada plataforma. Y por eso quizás pueden tener un indicador. Pero todavía el 25% de esa publicidad no tiene retorno a la empresa. Lo que quiero decirle es que cuando se va a poner o se va a colocar un medio de comunicación, una publicidad, un medio de comunicación, deben manejar todo este tipo de información para que su publicidad pueda tener impacto positivo y pueda tener un retorno positivo, o sea, que la persona consuma ese producto. Anteriormente hubo una empresa que tuvo un gran impacto, porque a veces la gente cree que porque le den me gusta, le den un, un like, le den un, un, segu, un sígueme, una cuestión de esa, la gente entiende que ya la gente, eso tiene un impacto. El impacto positivo en una empresa cuando se mide la publicidad es el impacto que tuvo la publicidad y la cantidad que se compró de producto. Cuando se hace una relación, entonces se sabe que la publicidad tuvo un impacto positivo en el momento que se puso esa colocación. Y es por eso que si no planifican un plan de medios, para la colocación de cada publicidad en cada, en cada medio de comunicación, sin importar, si no planifica, van a perder su dinero. Así que hasta otro tema de market, economía y negocio. Excelente, perfecto, como siempre. Gracias. Bueno, ¿antigo? pues nada, vamos ahora con el diccionario económico. Anexión. Incorporación de estado o territorio por lo general más pequeño a un estado o territorio existente, a menudo o mediante la amenaza o la fuerza, luego de que el estado que ha anexado al otro trata de legitimar su soberanía a través de instituciones internacionales. Residentes de la provincia de Pedernales tienen la esperanza de que la promesa del presidente Luis Abinader. Se, llegue a, se lleva a cabo de desarrollar a Pedernales como una provincia turística. No obstante, advirtieron que ya están cansados de Picassos y Palazos. Nuestro corresponsal, Domingo Mejía, tiene los detalles. Los municipios de Pedernales están esperanzados con el desarrollo turístico de la región sur. el desarrollo turístico que tanto hemos anhelado y tenemos la fe. De que el presidente le va a dar continuidad y le va a dar eh, un final feliz. La esperanza la cifran en la construcción de la carretera Enriquillo Pedernales y de Cabo Rojo Bahías de las Águilas. Entendemos que el presidente no está dando respuesta al clamor de tanto tiempo de los pedernalenses. Sin embargo, hace cuatro años que se viene anunciando el desarrollo turístico de la región sur y no es la primera vez que se da un Picasso. No tenemos... ¿Cómo abastecer esas necesidades que el turista mañana va a exigir? ¿Cómo se desarrolla mientras terminan las 500 habitaciones o 3.000 habitaciones que van a ser? Esperan que el presidente Luis Abinader cumpla y se construya las 3.400 habitaciones que fueron anunciadas. Gracias Domingo. Y la organización Casa Abierta sostuvo que urge elaborar una nueva ley de drogas en la República Dominicana porque el actual marco jurídico está obsoleto y su mandato solo está dirigido a la represión, dejando de lado lo relativo al tratamiento de la salud. Nuestro compañero Ernesto Trinidad completa la historia. El director de Casa Abierta, Radamés de la Rosa, explicó que la ley 5088 sobre drogas no contempla los aspectos relativos a la salud la educación y el derecho, que son renglones importantes para el tratamiento y la prevención. Manifestó que hay que cambiar todos los considerandos de esa ley porque solo se refiere a la represión, mientras que entiende que la República Dominicana continúa atrapada en una mirada de los años 30 en materia de droga. Solamente habla de represión, de perseguir el consumo y el tráfico, de eso que habla. Y toda la estructura es para una estructura represiva. Eso hace tiempo que debió haber sido cambiado. Pero pasa, y seguimos, y seguimos, y seguimos, girando en un círculo que no es más que vicioso y perverso, porque no nos damos cuenta, vemos que no está funcionando, pero lo seguimos haciendo. Sostuvo que desde que se creó el Consejo Nacional de Drogas, todos sus directores han sido policía, abogado y político, y que no se ha nombrado en esa entidad un director de las ciencias, de la salud o del área social. Que no somos capaces de reconocer que, por ejemplo, el Consejo de Drogas debe estar vinculado al mundo de la salud, a partir de salud pública, no vinculado al mundo de la represión. Reconoce que se han hecho algunas cosas en la lucha contra las drogas en el país, pero que han sido esfuerzos de muy poco alcance y sin incidencia. Gracias Ernesto, ahora vamos a la pausa y a la vuelta, no se pierda que tenemos una interesante entrevista con el doctor Pedro Richardson, experto en temas municipales.